A través de Pulso Sur, el canal de la capital. Iniciamos estos y ahora que sigue aquí desde la caribeña ciudad, aquí en el donde inicia México. Hoy tengo de invitada una mujer empoderada, una mujer que de alguna manera, desde su trinchera, desde su organización, desde hace muchos años que la conozco, siempre he estado trabajando en pro de las mujeres, en pro de los niños, en pro del emprendedurismo. Y de alguna forma, hoy le quiero preguntar, ¿por qué hace todo este tipo de cosas cuando a veces la sociedad, cuando tú trabajas mucho, cuando aportas, cuando de repente vas el fin de semana a llevar alimentos a uno de los hospitales de la ciudad? ¿Por qué hay gente que no tiene para pagar un refresco, una torta? Nadie te lo agradece. La sociedad, a través de estos tiempos en las redes sociales, pues nos hemos vuelto muy amorales. Y son temas que le quiero comentar a ella. Hoy le doy la bienvenida a la maestra Ariadne Son Angual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Sí. Ariadne, te pregunto, ¿y ahora qué sigue? ¿Por qué haces esto? Pues es, los principios no se negocian y la causa salva. Esto se hace por necesidad, porque las mujeres y las niñas en Quintana Roo están cansadas de llegar a tocar por las buenas a las autoridades, a pedirles por favor que les impartan justicia, a decir que son violentadas en su casa, que sufren violencia familiar, que las medidas que les ofrece el Ministerio Público no son suficientes, que llaman a la patrulla al 911 y llegan después de 30 minutos y la persona que es su agresor la sigue violentando. Te fue muy bien. ¿30 minutos? Oiga, es sí, rápido. Sí. Mira, quiero pasar un loop de algunas imágenes, a ver si me las pasa la producción que te hemos visto. Aquí, ¿con quién estás? Pues estoy con la Red Feminista Quintanarruense. Okay. Son 26 colectivos, más de 3,000 mujeres organizadas para impulsar la agenda feminista legislativa, que son los derechos de las mujeres que aún estando en ley, en papel, pues no se cumplen. En esa fotografía nos están viendo en el pañuelazo virtual, que fue una visita de una campaña de educación sexual integral, métodos anticonceptivos para no abortar y el derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres para abortar, que todavía no se despenaliza en el estado de Quintana Roo y por lo cual se sigue criminalizando a las mujeres. Pero a nivel nacional ya está despenalizado, está dentro de la ley. Así pero es. No se aplica en los hospitales. No se aplica en los estados. Recuerda que la Ciudad de México efectivamente tiene una constitución muy progresista que reconoce los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que ahí pues es normal antes de las 12 Mira, semanas. Aquí estás con el gobernador, si no me equivoco, el día que inicia esta manifestación que culmina con gente balaceada, con temas que quiero tocar después. Sí. Aquí tú llegas, yo estaba en ese evento, estaba entrevistando a los jóvenes y dije, viene Ariadne, ah, se va a poner bueno esto, algún tema hay, yo no sabía, y de repente veo que al final tú haces una, no les faltas al respeto, yo creo, porque si les hubieras querido faltar respeto desde el inicio, hubieras violentado, por así decirlo, el evento. Yo creo que de alguna manera lo que haces es invitarlos, conmocionar, pero de repente la gente se pone nerviosa, piensa que llegaron 1,000 mujeres abajo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió ahí? Mira, detrás de cada feminista, detrás de cada activista, defensora de derechos humanos, hay una historia personal que muchas veces la sociedad en general no conoce. En ese evento, mi hijo gana una distinción, una mención honorífica en la categoría de humanitario, en la distinción A, de 12 a 17 años, por el trabajo que hemos realizado en familia con nuestras asociación civil llamada Caimanes Altruistas de Corazón, que ayudamos a grupos vulnerables, tenemos campañas para los medicamentos que ya no usan y están en buen estado, entregárselo a las personas que ahorita con lo del COVID, pues si no te estás muriendo, no te atienden los médicos. Tenemos igual la campaña de abrigatón para estas temporadas donde hay frío, donde hay humedad y que este frío cala los huesos, le entregamos abrigos y cobijas a las personas de escasos recursos, llevamos ropa, zapatos, juguetes, útiles escolares a las comunidades más alejadas del municipio de Otompe Blanco. Él ni siquiera gana el premio porque sabemos que también cuando eres una persona que señala las cosas al gobierno, lo que hace mal y que estás constantemente pidiendo justicia para las personas que no se pueden valer por sí mismas, pues tiene un costo. Entonces él recibe una mención honorífica y él a través de redes sociales, porque esto fue un grito y fue organizado por la familia de Alexis que pedía justicia, que realmente tuvo una reacción tardía por parte de la fiscalía, no emiten una ficha de búsqueda y después de más de un día de estarla buscando y pidiendo a través de las redes sociales la cooperación de la sociedad, la encuentran terriblemente asesinada en dos bolsas de plástico, descuartizada, pero después los medios de comunicación la revictimizan al exhibir el estado de su cuerpo y le niegan el acceso incluso a los familiares para poder reconocer el cuerpo de Alexis. Ese es un tema que mucha gente, de alguna manera, con mucho respeto lo digo para quienes lo hagan, hemos generado a través de las redes sociales, es quién llega primero.
y muestra el cuerpo, el cadáver, o sea, cuando hay una ley que te prohíbe, que tienes que las imágenes taparlas, de repente como que esto ha perdido el tema moral, hemos caído en muchas cosas. Quiero continuar con eso, pero de alguna manera quiero que vean ustedes lo que hace Caimanes Altruistas de Corazón aquí en la ciudad de Chetumal. Y continuamos con esta entrevista. Pues que todos son bienvenidos, todos y todas. Si quieren tener un poquito más de información, agregarse al grupo de WhatsApp de Caimanes Altruistas de Corazón, por favor manden un WhatsApp al 983-83-158-58-61 o al 983-83-58-68-9. Ahí tenemos un grupo de WhatsApp. Recuerden que existen varias formas de apoyar. No es necesario que vengan ustedes de manera presencial, arriesgando un poquito sus saludos si pertenecen al grupo de riesgo para no contraer COVID-19. Nos pueden apoyar de muchas maneras, desde compartir el contenido, desde ayudarnos, donarnos de acuerdo a sus posibilidades, los insumos, los vasitos desechables, biodegradables de preferencia, el azúcar, el café, el agüita, el pan, las servilletas, lo que esté al alcance de tus bolsillos, porque sabemos que en esta difícil situación, pues todo el mundo ha perdido la capacidad de generar ingresos propios o no tiene trabajo fijo y andamos batallando para poder incluso comprar nuestra comida y llevarlo a nuestra mesa. Incluso también puedes ayudarnos compartiendo el contenido, ayudándonos con gente que tenga negocios y que de repente la merma que está óptima para ser consumida y que no pudo vender ese día, nosotros lo podemos llevar, porque también tenemos otro proyecto, aparte de los miércoles de altruismo, de venir a repartir comida cada miércoles a las 9 de la noche. Tenemos el proyecto llamado Banco de Alimentos, donde las personas que realmente la están pasando mal en esta pandemia del COVID-19 pueden adquirir productos básicos de despensa. Todos somos Pulso Sur, el canal de la capital. Eso es lo que te pregunto, o sea, ¿vale la pena ir a ayudar, ir a hacer esto cuando nadie te lo agradece, cuando de repente en algún momento tú levantas la voz, pides apoyo social y la gente te castiga, te critica, te discrimina en Chetumal? Es violencia digital la que sufrimos y violencia política. Es importante decirle a la sociedad que no critican a alguien que no hace nada, critican a alguien que está haciendo algo, y pues yo al contrario, lo que quisiéramos es que más colectivos feministas, más asociaciones civiles, pero más gente se aventara a hacer las cosas. Vamos a cortar un poco el speech del tema feminismo. O sea, vamos a ir sobre Ariadne antes de irnos al tema feminismo, porque yo te conozco desde que estabas en la Federación de Estudiantes, te conozco desde que te vas a estudiar, terminas tu licenciatura, la maestría, o sea, de repente, pum, nos dejamos de ver un tiempo y tienes que iniciar un tema. Y no andabas en temas en ese momento feministas, estabas en temas de lo que querías hacer, lo que te gustaba hacer, era otra Ariadne. O sea, ¿qué pasa en ese tiempo? ¿Qué ocurre? ¿Qué tienes que retomar todo esto? Porque dices, voy a defenderlas, porque al final nadie quiere. Porque era una simulación de parte de la autoridad. Ahí dice en el artículo 4 constitucional que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, pero nos damos cuenta en el día a día que no es así. Efectivamente hay un cambio de Ariadne Song, mucha gente no lo conoce, participar en cierto partido político, ser líder estudiantil. Eres muy buena oradora. Sí, todavía se te da un poquito todavía así esos temas, ¿no? Seguimos siendo oradores y debatientes porque nos gusta el intercambio de ideas. De una líder estudiantil pasamos a participar en la política de forma activa, precisamente porque no nos dan un espacio dentro de la política, y yo nunca lo he ocultado. Yo creo que el primer partido en consolidarse, sí, una dictadura, fue el Partido Revolucionario Institucional. De ahí brincamos porque nunca te dieron una oportunidad, pero todo mundo quiere que te hagan las cosas fáciles. Te vas a otro partido. No eras de, lo voy a decir con mucho respeto, porque así lo han nombrado de las niñas de Borges. No, jamás. Al contrario, precisamente en esa tesitura, cuando se da lo de Roberto Borges, que me corren por decir, señor gobernador, esto no se puede hacer, esto es corrupción, esto es enriquecimiento ilícito, y él da la orden expresa de que no se me contrate en ninguna parte de gobierno como asesora jurídica. Menciono esto porque el tema del feminismo, de repente hay damas que lo utilizan a su favor. Sí. O sea, voy a ser concreto, porque esta es una entrevista difícil, es un tema que vamos a ahondar en muchas cosas. De repente vas a la universidad, te preparas y sales muy capacitada, empoderada para meterle al tema del derecho. Y de repente sale otra amiga tuya y de repente entra a trabajar a gobierno. No voy a dar nombres porque no es ético, pero pues en Chetumal todo se ve. Y pues ya trae carro del año, gana 10 veces más que tú. Sí. Bueno, pero ella va al gimnasio en la mañana, se arregla las uñas,
y bueno, usa la mejor ropa. Entonces, ¿ahí dónde está el feminismo? Pues parte del pacto de la sororidad no significa que no podamos criticar, porque efectivamente hay una política de sábanas, hay una prostitución por parte de la política, pero no solamente es de las compañeras, sino también de las viejas. Exacto, o sea, de las viejas prácticas de los compañeros que están acostumbrados a que si viene una mujer que tiene aptitudes, capacidad, no lo reconocen, y al contrario, es más fácil lanzarle piedras, pero aquella mujer inteligente que te lanzas piedras, pues construyes tu castillo. Entonces, es muy importante decir el cambio. Dejo al PRI porque pues todo el mundo quiere que te vengan a ofrecer una candidatura o un espacio cómodo de dirigencia en otro partido político. Nadie quiere una candidatura independiente porque sin estructura, sin partido y sin dinero, pues es aventarte prácticamente de la nada. Sin financiamiento, o sea, sin financiamiento. La política se hace con dinero. Quien diga que con muchas ganas y todo, no, necesitas dinero. Sí. Más en un sistema tan prostituido como el sistema político mexicano de activismo político, repito el nombre porque de repente con tantos partidos, cada quien está haciendo su trabajo y digamos que las activistas que están en la colonia pues agarran de este, agarran del otro, porque no hay liderazgo, o sea, de repente esto quedó vacío y todos están haciendo su chamba. Así es, ya se venden al mejor postor sin pensar que esos 200 o esos 500 pesos por los que venden el voto puede influir 3 años en tu municipio o 6 años en el gobierno del estado de Quintana Roo. Nosotros cuando Roberto Borges nos dice no lo contraten como asesora jurídica porque se atrevió a decirme que cometo un delito, a dar su opinión técnico-jurídica, que para eso me contrataban, siendo asesora jurídica. Lo voy a decir en otras palabras, esa vieja está fregando aquí esta cosa, no puede ser, digo, porque a esos niveles... Así es. Había una represión total y absoluta donde no podías decir que estabas en contra del gobernador. Creamos lo que es los Caimanes Bazar de Intercambio y Apoyo Social, un espacio donde todos los domingos la gente puede ir a vender completamente gratis, en una demanda que le ganamos al gobierno municipal. Le decía, dijeron que te apoderaste del parque, que no lo querías devolver. O sea, ¿cuál es la historia de los Caimanes? Estaba abandonado, era un parque completamente abandonado. Histórico de Chetumal. Histórico de Chetumal, que no le estaban dando vida, que estaba incluso habitado por personas indigentes en condición de calle, y que no había luz, que no había actividades recreativas ni culturales, y que la gente necesitaba un espacio para ofrecer sus productos y apoyar al comercio local. Entonces nosotros ganamos esa demanda porque le decimos al gobierno, dentro de tu plan de desarrollo municipal y estatal, dices que vas a crear fuentes de empleo, pero no lo has hecho, entonces déjanos a nosotros autoemplearnos. Y el gobierno federal nos da una concesión y es por eso que desde durante más de 8 años la gente acude a los Caimanes Bazar de Intercambio y Apoyo Social y de ahí se deriva el proyecto de candidatura independiente. Ariadne Son es una de las primeras mujeres en ser registrada como aspirante a candidata independiente por municipio de Otompe Blanco, cuando nos dimos con otros regidores que igual ahorita son independientes, pero pues parece ser que las circunstancias han sido difíciles para que puedan aportar al municipio de Otompe Blanco. Bueno, yo no lo dije, lo dijo una mujer y miren, lo dijo muy claro. Oye, de ahí terminas ese proceso, pero en casa, ¿qué te dicen? Porque tienes familia, aunque ustedes no lo saben, esta mujer feminista, ella sí cocina en su casa, sí hace sus deberes, ayuda a su esposo, me imagino, los hijos en casa. ¿Cómo se desarrolla el ambiente en casa de una líder feminista? Pues compartiendo la responsabilidad de la crianza, ¿no? Que muchas veces el hombre se desentiende de la familia, se va a proveer y ya no está involucrado en la educación de los hijos. En nuestra casa es totalmente un ambiente democrático donde papá y mamá se comprometen a la responsabilidad de la crianza de los hijos y ellos conocen perfectamente cada una de las actividades. Como figura pública, aunque no tengamos el cargo ni muchas veces el pago, pero estamos ahí presentes porque la sociedad busca la opinión y estamos también creando cambios, que eso es lo importante. Estamos haciendo comunidad, estamos mostrando a la ciudadanía que puede participar, que puede opinar y que no cada vez que sean elecciones nos van a utilizar y manipular. Se trata de hacer un gobierno donde la gente también pueda participar y ese famoso gobierno de puertas abiertas no solo sea un dime y direte, sino donde la ciudadanía pueda incluso proponer iniciativas en el cabildo, se puedan legislar y se puedan llegar a acuerdos y convenios. Esa es la diferencia con activistas que de repente no están capacitados o preparados, que no demerito su trabajo, pero que es importante hablarle al tú por tú al gobierno y decir: a mí no me vas a dar a tole con el dedo. No es renuncia, es destitución y también una investigación como servidor público para inhabilitarlo, para que donde se vaya no pueda ejercer la política de terror en contra de las mujeres. ¿Y eso a veces no te da miedo? Por supuesto que sí. Digo, porque aquí en Chetumal puedes decírselo a cualquier funcionario, pero díselo en Cancún, díselo en Playa del Carmen. O sea, ahí son temas muy diferentes, son grupos de poder muy, muy fuertes que pones tu vida en riesgo, a veces sin quererlo, porque tú estás defendiendo una causa y no sabe lo que estás arriesgando en tu casa, porque en estos temas te pueden secuestrar a un hijo, te pueden amenazar,
Y ya lo han hecho. Te pueden hacer mucho. Si te amenazan, qué bueno. El tema es que de repente ocurra algo que ponga en riesgo tu vida y tu familia. Y el tema es donde uno valora. ¿Vale la pena? No me lo agradecen, no me pagan, me grillan. Sí. O sea, son temas que es la realidad. O sea, sí. Por eso es que es una entrevista hoy muy difícil. No es fácil hablar del tema del feminicidio. No sé si los grupos de feministas lanzarán pronto una campaña donde le digas a las niñas, a las muchachas jóvenes, aléjate del narcotráfico, aléjate de las drogas. Porque a veces la necesidad hace que sin querer uno o una se involucre en este mundo. Y el tema de Alexis es un tema de saña, es un tema que fue un mensaje muy claro. No sé a quién fue el mensaje, pero... Es una de las líneas de investigación, pero también una manera donde el Estado evade su responsabilidad. Coincido diciendo, contigo. Si andas en malos pasos, el Estado no te puede proteger. Pero también es ineficacia del Estado al no poder crear fuentes de empleo para estos jóvenes, que vivir en una jungla como es la ciudad de Cancún te obliga a que si no trabajas las 24 horas, no tienes para mantenerte, pagar renta, tener para comer, para tus servicios básicos, y no se diga estudiar, que es un lujo. Entonces, ¿dónde están los derechos consagrados en la Constitución? ¿Dónde está esta política para juventud, para rescatarlos del crimen organizado? Entonces, se trata de que la sociedad no se acostumbra a decir, es que andaba en malos pasos, es que seguro estaba en el narcotráfico, o seguramente era de la vida galante y pues era sexo servidora. Se trata de que la sociedad retome los valores y diga, ningún ser humano, hombre o mujer, merece esa forma de morir tan violento, y el Estado no puede escudarse siempre diciendo que una de las líneas de investigación es el narcotráfico o el crimen organizado, que evidentemente son ineficaces incluso para combatir. Ellos sí son eficaces. Ellos no perdonan, ellos el no crimen juegan. No perdona. El crimen no perdona. Por eso es un tema delicado y todo lo que detona esto, porque este fue un detonante de un grupo de jóvenes que tuvo la iniciativa. Así es. De nivel académico de una escuela. Fueron Pero, sus familiares y amigos de Alexis que pedían justicia. Cancún, en playa y hasta precisamente en Chetumal, por eso fue la manifestación. Que son gente pobre, humilde, que nadie mete la cara por ellas. Esa es la realidad que queremos las feministas ver. Tú me preguntabas, ¿no tienen miedo? Claro que tenemos miedo, pero a las mujeres incluso hasta el miedo nos quitaron, porque están normalizando la violencia a la cual nosotros estamos expuestas. No podemos ni salir a las calles. De un piropo ya pasaron acoso sexual, a que nuestros cuerpos les demos permiso o la autoridad al no tener mano firme con los criminales y decir, en Quintana Roo, ni una mujer ni niña se le toca, y aquella persona que atente contra su vida, contra su dignidad e integridad, las va a pagar, porque el que la hace, la paga. Ese es un mensaje que en Quintana Roo no ha habido desde esta administración, y hay que decirlo fuerte. La policía, de alguna manera, con estas nuevas reformas a la ley, pues prácticamente te tienen que detener con guantes de terciopelo. O sea, tenemos ahora va el otro tema, tenemos una Comisión de Derechos Humanos, pues muy eficiente en su chamba, porque pues quien va, pone la demanda, denuncia al policía, y estamos en una, ¿cómo te explico? ¿Cómo dicen ustedes? En una laguna legal terrible. O sea, todo se va en papeleo, todo se va en litigio, en cabildeo, y esto pues no avanza. La única forma en la que avance es que la ciudadanía conozca sus derechos, exija, y cada vez avancemos más en la rendición de cuentas y transparencia, en un gobierno abierto, en una contraloría que sanciona a los servidores públicos y que efectivamente se apegue a un código de ética que este mismo gobierno lanzó pero que no está cumpliendo. Me decías, ¿no tienen miedo las feministas? Lo tenemos, pero no podemos quedarnos pasmadas siendo cómplices. Recuerda que existen dos delitos, el de acción y el de omisión, y cada uno de los ciudadanos o ciudadanas que no eleva la voz, que no hace lo posible incluso en sus casas por compartir la información, por postear, por estar dentro de las transmisiones, por informarse dentro de las páginas de los colectivos, para ir a marchar, o incluso marchas virtuales, pero no dejar que esta realidad nos abrume y nos sobrepase. Recuerda que no solamente estamos en la pandemia del COVID-19, estamos en una pandemia que nos está matando desde hace mucho tiempo, llamado el machismo, y que la sociedad está normalizando. Pues mira, yo ya no conozco eso, el tema del machismo, porque pues ya no hay muchos. La verdad, algo está ocurriendo que de repente cada día hay menos. Pues ojalá fueran porque cuando dicen, oye, necesitamos, ahora sí lo voy a decir, un buen proveedor, no, pues ya no hay, están en quiebra. Ahora con el, ahora te la volteo a ti como con mucho respeto por la amistad que tenemos. Este tema del empoderamiento de la mujer, el feminismo y muchas cosas, ¿no abren otras puertas que no deberíamos abrir? Ojalá abrieran las puertas de la justicia. Ojalá abrieran las puertas. Las de la justicia no creo que se abran ahorita. Esto es un tema cultural muy complicado. Pues hay que seguir jugando y tocando. Por eso. Pero yo te quiero preguntar esto porque de repente
Nos venden modelos europeos, modelos americanos, que nosotros etnoculturalmente como mexicanos y como mexicanas no son de nosotros. O sea, el hecho que me digas que yo, porque soy una mujer empoderada y puedo tener hijos, no necesito familia, no necesito, yo puedo con el mundo. O sea, eso, ¿hasta qué punto es correcto? Porque perdemos el equilibrio. Yo creo que hay una mala interpretación del feminismo. Es la lucha por la libertad, que todas las mujeres escojan por los derechos, de acuerdo que a la que ellas quieran y su realidad. Okay. Recuerda que nosotros estamos pujando porque los derechos de las mujeres se respeten, porque en letra muerta en la Constitución los tenemos. Incluso se tuvo que crear una ley que garantice una vida libre de violencia a las mujeres por el grado de violencia. Bueno, el grado de violencia. La ley Olimpia ahorita que acaban de aprobar, ¿no? Sí, es de violencia digital, pero aún falta la capacitación, faltan los protocolos, falta vincular a proceso a la primera persona que comparta contenido íntimo de tinte erótico sin consentimiento de la otra persona. Entonces, estamos hablando que una fiscalía, un poder judicial, no están preparados porque no tienen la capacitación, y esto se los está comiendo porque algunos jueces, por la edad, incluso no están familiarizados con las nuevas tecnologías. Efectivamente. Organizados. Tenemos igual la ley de violencia política, que en esta 16ª legislatura, que es una de las más opacas, que nada más se dedicaron a pelear contra el poder y nada más han aprobado 2 leyes para proteger los derechos de las mujeres, pues al menos tenemos esa. Pero eso de violencia política lo estamos viendo con mis compañeras activistas, que muchas de ellas no tienen aspiraciones políticas, que son activistas, defensoras de derechos humanos, pero que incluso su vida está en peligro porque el crimen organizado, grupos de poder o incluso la misma sociedad no comprende las actividades que hacemos. Estamos luchando por los derechos de las mujeres, porque nos dejen de matar. Bueno, vamos a tocar ese tema, que es un tema muy delicado en Cancún. A nivel nacional hay números y a nivel internacional hay números de que después del tema de la venta de drogas no autorizadas por el SAT, el tema de la trata es el número uno en el mundo, el tema del tráfico de niñas, de niños, de muchachas, el tema de la prostitución, es el negocio más grande del crimen organizado. O sea, ustedes en este momento lo dan a conocer, se exponen, y no sé si eso detona que en estas marchas donde tú estuviste, pues hubo infiltrados, hubo gente que, radicales. Recordemos que la convocatoria a las marchas salió de la familia de Alexis, de familiares, de amigos, de vecinos, e incluso estudiantes de la escuela Cuculcán que asistían con ellos y eran sus amigos y eran sus compañeras. La ciudadanía está en un momento en donde también la violencia hacia las mujeres le toca, porque en algún momento han sufrido esta violencia en el crucero, los asaltos, su integridad, el que vayas en el pecero, te asalten, entren a tu casa, te roben todo, no tengas incluso tu trabajo para generar ingresos y que el gobierno simplemente esté dando informes simulando. Este grado de violencia es porque no han sido efectivos en su trabajo las autoridades. Las feministas siempre abocamos a unas marchas separatistas porque el movimiento feminista es un movimiento político para y por mujeres que hemos sido invisibilizadas y que hasta hace tantos años hemos tenido el derecho al voto. Imagínate, al hombre no se le cuestiona, puede salir a la calle, no sufre acoso sexual, puede votar, ha estado en la política, no le interesa crear leyes porque tiene todo el poder. A mí sí me cuestionan si salgo en la calle, me dicen, ¡ey! Son las 9 de la noche, ¿a dónde vas? Y si no, tengo una psicóloga de esposa. Imagínense, yo sí sufro violencia en mi casa, ¿ves? O te van a tener que ir a defenderme. Pero, por ejemplo, el tema de la marcha, nosotros estuvimos aquí en un programa de con 3 tipos de cuidado, el tema de que hablábamos con Ramiro de la Rosa, un activista de muchos años en Cancún, y me decía que ellos iban caminando, iban con los jóvenes del Colegio Cuculcán. O sea, no había chavos de las colonias, no había chavos banda, eran puros estudiante. Jóvenes. De repente, empiezan a aparecer gente, no mujeres, jóvenes, o no sabían si eran jóvenes, encapuchados, y empiezan a aprender, a hacer todo un tema de consigna. De repente, no iban a ir, me dice él, al Palacio Municipal de Benito Juárez, sino que ellos iban a terminar en la Fiscalía. Pero como no logran el tema de que alguna comisión saliera, dialogara, llegaran a un acuerdo, porque pues al final es la chamba que se tiene que hacer. Así es. El tema político y legal de que salgan con la comisión, platiquen y lleguen a un acuerdo, aún así se lleve un día, 2, 3 días allá afuera. Así es. Dice alguien, vamos al Palacio, y se van al Palacio. Entonces, cuando llegan al Palacio, él me dice que 50, 60 metros, empiezan a ver que se empieza a sumar gente a la marcha. De los lados salían y dicen, ¿y estos quiénes son? No vienen con nosotros, no tienen facha de estudiante, no parecen esto. Y algunos de estos son los que empiezan a querer quemar el Palacio. O sea, ¿qué información tienes? ¿Qué te comentaron? Porque después de ahí
inicia este tema de la golpiza, los disparos. La represión brutal policiaca que sucedió el 9 de noviembre, que fue a nivel mundial reprobada por parte de las autoridades en seguridad pública y sobre todo una ineficacia por parte de las autoridades, donde desde nivel municipal la presidenta Mara Lezama no sabía qué pasó, no sabía quiénes fueron los culpables, donde el gobernador del estado de Quintana Roo dijo que no, no sabía quién había disparado, dado la orden. Ustedes estuvieron con Mara. En la Ahí mañana, está la foto, platicaron. En la mañana nos recibieron con abrazos. Le comentaba yo a la ciudadanía que fue por un evento de mi hijo en donde los mismos jóvenes nos dijeron efectivamente hay que pedir justicia, por favor difundan el mensaje que la familia de Alexis y familiares están convocando. Es el lunes 9 de noviembre a las 5 de la tarde en las oficinas centrales de todo el estado de la fiscalía, porque aún no habían iniciado carpeta de investigación, porque aún no habían dado resultados a pesar de que ya había sido denunciada su desaparición. Entonces ahí ves que no hay una voluntad política por parte de las autoridades de cumplir con su trabajo y por el cual cobran. Tiene la sociedad que decirles con pantalones que tienen que hacer su trabajo. Entonces es muy importante diferenciar que el lunes en la mañana el gobernador da su palabra junto con la presidenta municipal de Cancún que se van a respetar las manifestaciones pacíficas, que las defensoras de derechos humanos y activistas tengan la seguridad de que no va a haber represión policiaca, y el mismo lunes 9 de noviembre en la noche ellos mismos suben a sus redes sociales, incluyendo el secretario de Seguridad Pública, que por cierto nunca estaba en el estado. No, y que, pues ya no está. No, ya no está, pero ¿a qué grado tenemos que llegar cuando es un secretario de Seguridad Pública que debe estar involucrado en la política pública de seguridad, en donde nos tiene que resguardar a los ciudadanos y ciudadanas, y nada más se la pasaba haciendo reality shows? Independientemente de eso, tenemos que tener en cuenta que las estructuras de gobierno tienen un área especializada. ¿O el mando único falló? Tipo. No, tiene que ser la Secretaría de Gobierno la que tenga que ver el tema de estos temas y acuerdos políticos. Para eso está, para saber qué ocurre, cómo dialogar, por dónde tener el equipo inmediato que platique con ustedes, que les atienda, que haga la gestión con pues la fiscalía. Pues el gobierno no sabía nada, porque llevamos 4 meses entablando mesas de diálogo y de trabajo con las autoridades, a través de CIAN Cancún, de violencia digital, de derechos sexuales y reproductivos, de feminicidios y de crimen de alto impacto. 4 meses las activistas y defensoras de derechos humanos dando su tiempo, su dinero, porque tuvieron que conectarse a Zoom con las autoridades, y el fiscal nada más pudo regalarnos media hora, y el secretario de Seguridad Pública nunca se juntó, y la policía... ¿Y el secretario de gobierno? Y el secretario de gobierno tampoco, y la policía cibernética sí era capaz de identificar a aquellos que tenían el ansia o el deseo de saquear tiendas transnacionales o ciertas cadenas comerciales a raíz de que venía el huracán, pero no pueden identificar a nuestros agresores, a nuestros violadores, a todas esas personas que nos amenazan a través de redes sociales. Entonces estamos viendo una ineficacia del gobierno. Tú, oye, me dices qué sabía con respecto a los grupos que estaban infiltrados o las supuestas convocatorias que después del 9 de noviembre salieron. La Red Feminista Quintanarroense lanzó un comunicado que nos deslindábamos de todos estos movimientos porque al no haber un ambiente seguro para la protección de derechos humanos, el derecho a la libre manifestación de ideas o a la protesta, no podíamos arriesgar a la sociedad en general a que otra vez fueran balaceados. En la mañana nos reciben con abrazos y en la tarde con balazos. Sin embargo, no quitábamos legitimidad a cualquier otra manifestación de otros colectivos feministas o de la ciudadanía que, cansados de esta situación, que la violencia nos está comiendo a todos en Quintana Roo y necesitamos despertar, de ahí el hashtag Quintana Roo Feminicida, pues eran válidos sus protestas. Sin embargo, nos deslindábamos porque no estábamos dentro de la organización. Sí, porque luego aparecieron otros actores que quisieron tomar este tema, que no los voy a mencionar porque no vale ni la pena. Sí. La verdad es hacerles publicidad. Así es. Y la gente no ha entendido que cuando no quieras ayudar a alguien, pues no le hagas publicidad, no lo menciones. Así es. No se vale lucrar con el dolor de las mujeres. Y si ya llevábamos un trabajo de 4 meses que aún no daba resultados, y este fue la gota que derramó el vaso donde las autoridades pusieron en evidencia su ineptitud, su ineficacia al no aplicar los protocolos de contención cuando un contingente pacifista se torna violento, porque ahí había madres de familia, mujeres embarazadas, niños, incluso personas hasta de tercera edad. Misma policía los pudo haber escoltado y cuidado. Y lo peor es que después nos enteramos en entrevistas con las víctimas, porque nuestro trabajo como activistas no solo es hacer marchas o movimientos o pintas, sino también ayudar y brindar asesoría jurídica gratuita a las víctimas para interponer su denuncia, porque no se pueden quedar estos hechos así. La misma policía que balació, reprimió, golpeó, también abusó sexualmente.
de los manifestantes, junto con la complicidad de la Guardia Nacional. Totalmente reprobable lo que pasó en Cancún el 9 de noviembre. Entonces, esto no solamente va con el activismo feminista, no solamente va con la falta de respeto a las garantías individuales, que son los derechos humanos, también va con una complicidad por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Aun cuando en la mañanera el presidente de la República Mexicana decía, estoy muy contento con la solución que dio el gobernador del estado, no solamente necesitamos una disculpa pública. ¿Y no sientes tú que fueron utilizadas para un efecto político dominó? Siempre hemos estado en marcha, siempre hemos dado pliegos petitorios, siempre hemos trabajado en mesas de diálogo, siempre vamos a pedir justicia para nuestras compañeras. Pero concretamente en el final de esta marcha, porque el efecto que les generaron a ustedes, no que ustedes generaron, hablo del efecto que les generaron, la gente que se infiltra, la gente que empieza a quemar, porque los quintanarroenses no somos así. O sea, si hacemos una marcha, la hacemos pacífica, organizada, somos muy respetuosos, igual los grupos de feministas, pero hay radicales, como en todo. Hay mucha gente de la Ciudad de México que vive en Cancún y que está acostumbrado a esto y le encanta. Esa es parte de una cultura. Entonces, ¿cuál es la manera de exigir justicia? Mira, el feminismo siempre ha sido pacífico. Ya entregamos oficios, ya hicimos denuncias, ya nos sentamos a hablar con el señor gobernador en la mañana y en la tarde nos reciba balazos. Ya reanudamos las mesas de diálogo con un pliego petitorio en donde le evidenciamos que en los tres poderes del gobierno... No, pero a lo que yo me refiero es el tema de que esto fue un efecto de carambola, o sea, tres bandas, como diríamos, porque de repente... hay muchas teorías, ahora vamos al tema político, que tú eres experta en eso. Como que yo siento que de alguna forma quienes hacen que la policía dispare o quienes provocan al interior de la policía que les disparen, porque acuérdate que hay 3-4 policías dentro de una misma policía en Benito Juárez y que dependen a diferentes mandos. O sea, vamos a decir las cosas como pero son. Ninguna acción justifica que un yo policía te dispare y más a un sujeto desarmado o la ciudadanía. Y la puntería patinarle a dos periodistas. O sea, eso es lo que a mí más me llama la atención. Vamos a empezar por partes. Ninguna autoridad tiene justificación disparar contra la ciudadanía indefensa, desprotegida y desarmada. Porque ya habían tirado gases lacrimógenos. Con eso todo el mundo se va. Nadie se queda. Además, hay un protocolo que hasta ahorita, si te das cuenta, el gobierno municipal de Benito Juárez está entablando con organismos internacionales como Amnistía, la ONU, Derechos Humanos a nivel nacional y estatal, cuando ellos siempre han tenido manifestaciones pacíficas o incluso violentas por diversos temas. En este caso fue en específico la violencia feminicida, que es el último grado de violencia hacia la mujer. El hecho de matarte porque eres mujer, porque puedo, porque soy alguien muy cercano a ti y abuso de tu confianza y pues hasta dejo exhibido tu cuerpo con la malicia y la maldad de que puedo privarte de la vida. Eso es el feminicidio. Incluso tenemos feminicidio infantil porque han muerto dos niñas en esta pandemia. Bueno, aquí en la fiscalía ahorita no voy a dar nombres porque es un tema que está en investigación, pero tenemos temas culturales muy complejos de papás que por desgracia abusan de sus hijas, de mamás que lo permiten. Un tema cultural arraigado. Pero ese tema cultural tiene que cambiar. Y sí, por desgracia, pero si nosotros nos volvemos cómplices, nunca vamos a salir de este círculo vicioso. Por ejemplo, ¿quién de la ciudadanía está enterado que hay una reforma a la ley de educación en Quintana Roo, que las mismas feministas también están luchando porque el artículo 7 de la iniciativa propuesta por el diputado Eduardo Martínez Ancila, que es el PIN parental, pedirle a los papás y mamás si pueden o no recibir educación sexual integral para saber cómo se llaman las partes de su cuerpo y reconocer el abuso sexual, lo puedan denunciar? Así acabaríamos con las violaciones y el abuso sexual dentro de la familia, porque son los principales agresores, el tío, el sobrino, el hermano o incluso el padre, pero nadie lo sabe. No, y sobre todo que la gente que menos tiene, voy a hablar de las regiones de Cancún, voy a hablar de la colonia del Bosque, voy a hablar de la colonia Los Monos, los nuevos asentamientos, en un predio viven 4 o 5 familias, vive el abuelito, vive la mamá, el tío, los sobrinos. Entonces es un tema que todos están viendo a veces, el tema de intimidad, o sea, y esto va generando un terrible problema en la formación de cada uno de pero esos niños. Pero no lo que siempre ha estado es lo correcto, y este tema cultural y de idiosincrasia lo tenemos que combatir con educación. Por eso, pero ¿dónde están las campañas preventivas? ¿Dónde está la información? ¿Dónde están las autoridades cumpliendo su trabajo? Porque también las feministas no somos Avengers. Acuérdense que no nos pagan por esto, exponemos nuestra familia, nuestra integridad. Bueno, es un trabajo muy cansado. Y que ¿cuál es la campaña que van a lanzar ustedes? Independientemente del tema, porque yo no veo...
¿qué campaña vamos a diseñar? ¿En qué les ayudamos aquí? Los medios de comunicación tenemos que ayudar. Para empezar, déjenme oportunidad que yo me exprese y termine mis ideas. Okay. Yo creo que con eso nos ayudan bastante. Las feministas ya estuvimos hablando con varios diputados para decirles que es el PIN. De los diputados. Para decirles que es el PIN parental. El PIN parental es un pequeño permiso que pretenden las personas que son de ultraderecha, de los partidos conservadores, decirle a los padres que deben involucrarse más en la educación los de sus hijos. Para que la gente me entienda. Los panistas. Pero eso atenta contra los derechos de la infancia porque la escuela es el lugar donde de forma objetiva ellos deben de obtener la información laica, científica y gratuita. Muchas veces los papás y las mamás no tenemos la formación que tiene un terapeuta, un psicólogo o un sexólogo para hablarles de los procesos que van desde el reconocimiento de sus órganos sexuales, cómo funcionan, los cambios que en la pubertad deben de atravesar, cuál es el grado de intimidad, dónde nadie te debe de tocar, que no debes guardar secretos y también para que conozcan su misma sexualidad, el goce y el disfrute. Algunos colectivos se han identificado más porque están a favor de los derechos sexuales y reproductivos como Marea Verde, pero también por la educación sexual integral. El siguiente punto o campaña que nosotros traemos es métodos anticonceptivos para no abortar. ¿Sabías que desde el 2007 Quintana Roo tiene un déficit en métodos anticonceptivos, que en las comunidades aledañas o de escasos recursos la gente no puede ir y pedir, o que en este tiempo de COVID, si no era algo de suma importancia o que te estuvieras muriendo de COVID, la gente no pudo, nuestras compañeras no pudieron ir al ginecólogo o ginecóloga para quitarse el implante o pedir un método anticonceptivo? Bueno, es que los hospitales son COVID, tú te arriesgas y vas. Pero es un derecho, el derecho a la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos, y más si están conviviendo en casa con tu agresor. Bueno, pero creo que el materno infantil no es COVID, ¿no? Ahí está, ya consulté con alguien que conoce muy bien esos temas, pero ya dijo que no es hasta COVID. Ahorita es que se abren las puertas. ¿Y qué hacíamos con estas mujeres que no tenían acceso a los métodos anticonceptivos? Hubo embarazos no deseados. Entonces, solo en el Estado de México y de Oaxaca la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas está permitido, pero en la península de Yucatán, Quintana Roo es el primer estado, mujeres con poder que pueden, tienen dinero, viajan a la Ciudad de México o a Oaxaca para poder interrumpir su embarazo. El derecho a decidir de las mujeres es una deuda histórica que tiene Quintana Roo desde la famosa ley Piña, que pide que a la Constitución se le proteja la vida durante la concepción, cosa que es anticonstitucional, que está en contra de la reglamentación internacional y mundial en donde criminalizan a la mujer por el hecho de decidir sobre su propio cuerpo. Las feministas no tienen la obligación de cambiar al mundo, sin embargo estamos dando la pauta y lo estamos haciendo con mucho amor porque la autoridad no está cumpliendo con su trabajo. Dentro del pliego petitorio que la red feminista quintanarroense está pidiendo como condiciones mínimas para sentarse a la mesa de diálogo, no solamente fue la separación del cargo del secretario de Seguridad Pública, sino también la destitución e investigación a través de la Contraloría del Estado para todo servidor público que estuvo involucrado en la toma de decisiones para agredir a los manifestantes y el uso de la fuerza letal. Nunca debemos acostumbrarnos. Parece que hay 44. Leí hoy en la mañana un boletín que están bajo investigación, me imagino que serán muchos más. Pero esa investigación no solamente es que nos digan que están bajo investigación, es que esa investigación sea es eficaz. Es que lo separen del cargo. Aparte de la separación del cargo es la inhabilitación, porque una persona que está dentro del mando único, un policía que no ha pasado el examen de control y confianza o un director de seguridad pública que no ha dado resultados, que en un lugar turístico no está capacitado para acabas poder de decidir. Acabas de tocar un tema. Esta entrevista está muy interesante porque recuerda que tenemos una superpolicía acreditable que costó millones y millones de pesos a nivel nacional. Viene los cambios de administraciones federales y tiran a la basura toda la policía acreditable que llevan procesos de formación, análisis y control. Y pues lo que costó capacitar a un policía en Quintana Roo o en la Ciudad de México, porque yo tengo amigos que los mandaron a Chile con los carabineros a certificarse, que los mandaron a Estados Unidos a certificarse. Todos esos procesos de gente muy preparada ya no sirvieron, o sea, y no costaron un peso, le costaron a todos ustedes mucho dinero, y vuelvo a lo mismo, o sea, el tema de cuando ordenan disparar, o sea, el policía tiene que acatar la orden, pero también tiene la posibilidad de decidir si lo hace o no lo hace. O rehusarse, o incluso dar parte, o deponer las armas, o quitarse del lugar, porque también como servidores públicos ellos tienen derechos, sin embargo no están capacitados. Tenemos un instituto de ¿y profesionalización. Si estuviera una hija de ellos ahí, de cualquiera de ellos, un hermano, o sea, su esposa, que no lo sabían. Pues no es necesario que esté alguien familiar, simplemente el hecho de conocer que vas a ser sujeto a proceso, que este es un delito, disparar contra una persona desarmada,
que no está siguiendo el protocolo para disuadir a manifestantes que en un conato de violencia pueden poner en peligro tu integridad como servidor público o el de las demás personas que vienen de forma pacífica. Existen incluso protocolos en donde se echan chorros de agua, camiones, gas lacrimógeno. No, y salen los antimontones, por así decir, antimotines, y repliegan de alguna forma, tienen estrategia. Pero tienen formación y capacitación. Y tú me preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Existe una Auditoría Superior del Estado, existe una Contraloría del Estado, existen los diputados y diputadas que aprueban las cuentas públicas. ¿Por qué a las feministas se les quiere responsabilidad de lo que es responsabilidad del Estado? ¿Entonces todos están coludidos? ¿O esa capacitación que tú mencionas en Chile, los granaderos, los carabineros, que el protocolo, que derechos humanos, que la fotito, que el diploma, que están acreditados, fue una simulación o solo se repartió entre amigos que son cercanos al poder? Las feministas no podemos estar en todos lados, hacemos lo que humanamente posible está dentro de nuestras posibilidades. Sin embargo, aquí el verdadero culpable es el Estado por actos de corrupción. Entonces, ¿a quién se le tiene que pedir que investigue? ¿A la Secretaría de la Función Pública? Que somos todos, no solo el Estado, porque es la formación desde que uno sale de su casa y le falta respeto a alguien, desde que no corriges a tus hijos en casa. Pero esos son valores, esos son principios y valores. Una cosa es la responsabilidad como servidores públicos en materia civil, penal y administrativa. Entonces, la red feminista quintanarruense es el primer ejercicio porque todos los colectivos feministas se organicen, pero no cualquier persona, sino mujeres preparadas, maestras y doctoras en derecho que saben incluso cómo funciona la administración pública, porque han sido exservidoras o fueron servidoras, que están incluso dando cátedras. Yo vi una que era exservidora, que traía prendido una botella con lumbre y le estaba porreando cada quien sabe cómo se lleva. Esa es una máxima aquí y en China. Efectivamente, pero tenemos instituciones que están acéfalas o que simplemente le están sirviendo de pantalla a las autoridades porque por alguien tuvo que pasar el recurso. Las cuentas públicas son aprobadas por la 16ª legislatura, sobre todo ahorita en diciembre. La cuenta pública también es por la Auditoría Superior del Estado y no detectó que entonces no se está ejerciendo ese recurso para combatir la inseguridad. Y la Contraloría del Estado entonces ya tiene los expedientes para iniciar investigación contra estos servidores públicos, 44, para inhabilitarlos. Pues más que nosotras solicitarlo, creo que también la ciudadanía, las asociaciones civiles y los organismos que están involucrados debemos unirnos porque la violencia nos afecta a todos. Es injusto que a mis compañeras feministas que están haciendo un gran trabajo, la red feminista quintanarruense, le quieran dejar todo el paquete, porque habían movimientos que querían sacar al secretario de Seguridad Pública y que aún no lo habíamos logrado dentro de la ciudadanía. No, y también grupos al interior de Seguridad Pública que querían sacarlo, temas políticos de grupos que querían sacarlo, y al final, por eso te digo, esto fue un efecto de tres bandas. Pero la política no debe ser más importante que los derechos de la ciudadanía. Es más importante los grupos de poder. Ahorita tenemos que ver quién es el que va o quién está ejerciendo el cargo de secretario de Seguridad Pública, porque dentro del pliego petitorio de la red feminista quintanarruense se pidió un personal en seguridad pública capacitado en derechos humanos y con perspectiva de género. Bueno. Las mujeres necesitamos sentirnos seguras, porque tenemos amenazas desde camionetas que levantan a las compañeras en Playa del Carmen, desde compañeras que han tenido que invertir en un cuchillo, una navaja, un taser, gas pimienta, que no está regulado su uso porque se le considera armas letales, pero ¿qué otra opción nos queda ante la ineficacia del Estado de no poder garantizarnos incluso salir libres y seguras sin miedo a las calles ante la inseguridad? Autodefensa feminista. Pero esto se trata de que la autoridad cumpla con, para eso fueron elegidos, por eso hicieron campaña, por eso nos pidieron el voto, por eso se trata también de partidos políticos y también que la ciudadanía entienda que quien no da resultados no lo deben de votar. Ahora sí, como la campaña de la red feminista quintanarruense, sin aborto no te voto, porque es una deuda histórica que trae Quintana Roo. Cambiando y para concluir esta entrevista, que yo te agradezco mucho que hayas estado, porque bueno, ha sido algo que has trabajado toda tu vida, ¿y ahora qué sigue contigo? Pues en lo individual estamos pasando un proceso de duelo muy difícil, tú lo sabes como amigo, hemos perdido el pilar de una de las familias, el esposo de mi mamá, el doctor Luis Santillán Gómez Trejo, en el cumplimiento del deber por el COVID-19, que para mí, más que el esposo de mi mamá, es un segundo padre. A veces como seres humanos tenemos que recular cuando sentimos que anímicamente, mentalmente o psicológicamente no estamos bien, y sobre todo de la forma en la cual lo perdimos, cumpliendo su deber, ayudando a las personas que no las querían
podían recibir los hospitales, dándoles consulta, ayudándolas a recuperar la salud, y que pues desgraciadamente esta enfermedad pues sí también fue parte del gobierno, de una falta de políticas y estrategias públicas para tener a los hospitales con el personal capacitado, con incluso los medicamentos y el material de protección para que esto no sucediera. Fue una muerte inútil que nunca debió pasar, y qué bueno que me das la oportunidad de compartirlo aquí con los compañeros. Yo lo conozco, lo recuerdo, bailador de primera, sí, junto con tu mamá. Si alguna vez usted iba a Las Lunas y había grupo en vivo cuando no teníamos el COVID, era un tipazo que iba con sombrero bien vestido y pues era el último, casi cerraba Las Lunas porque así le encantaba es. Bailar. Pero no solo eso, sino que era mi médico de cabecera, quien me daba las consultas médicas gratuitas, los medicamentos, quien a las personas de escasos recursos me ayudaba a poner un yeso, a operar, o sea, tanta actividad humanitaria y caritativa que él hizo que mucha gente no lo sabe, porque él no me dejaba decirlo. Por eso esta enfermedad no sabemos si hoy estamos con ustedes, mañana no estaremos, los amigos, o sea, intentamos cuidarnos lo más que podamos. Y el proceso en el cual estamos también implica una pérdida de trabajo por firmar incluso un posicionamiento donde le exigíamos a las autoridades que apliquen los recursos públicos para combatir la violencia hacia las mujeres, porque en esta pandemia del COVID-19 estaban incluso encerradas con su agresor y el 911 nomás no funcionaba. Eso trae como consecuencia al exigirle a la autoridad que pues me pidan que yo abandone el cargo, un despido injustificado en medio de una política pública por parte del Ejecutivo, donde dice que no iba a haber cero despidos y más a jefas de familia, como es mi caso, que yo mantengo a dos niños, pero los principios, amigo, no se negocian. Así que ese pronunciamiento que hicimos exigiéndole a las autoridades que vean que las mujeres estamos sufriendo doble vez, no solamente fuimos recluidas con nuestro agresor, se multiplicó la carga de trabajo porque las mujeres somos cuidadoras, tenemos que ayudar a los niños a hacer su tarea, a estar pendiente en el hogar, cuidar a las personas que están pues enfermas, y que ese es un trabajo no atribuido, más aparte el trabajo de oficina, que ahora por la tecnología, pues ya no tenías horario de oficina y te podían pedir cualquier cosa. Pero hoy yo creo que las mujeres tienen la oportunidad histórica de decidir, ¿sabes qué? Yo no quiero hijos, no me quiero casar, listo, punto, no pasa nada. O sea, así es, esa es parte de no cumplir con los estereotipos. Ya no te va a decir tu mamá, ¿sabes qué? Te tienes que casar porque, ¿qué va a decir la sociedad? No, simplemente en estos momentos usted es una mujer libre y de buenas costumbres y podrá hacer con su vida lo que quien quiera tener hijos, que los tenga. Así y quien es. No quiera tenerlos también. Y que también los cuide, que los quiera mucho, y quien no pasa nada. Pero y quien pueda adoptar también, porque así hay gente que ha salvado a niños dándoles una carrera, una educación, una formación. No importa la condición sexual, porque eso no tiene nada que ver. Así es. Pero aún no estamos avanzando en ese tema, ya tenemos una ley de identidad de género en el Congreso, pero aún nos falta sobre los derechos de convivencia y para poder adoptar personas del mismo sexo. Y te decía, a veces detrás, ¿conocen? Pues aquí se da, hay varios. Hay algunos, todavía están en proceso. No voy a decir nombres porque van a venir a quemar casamiento, mañana. Casamiento sí, pero adopción no. Casamiento sí, pero adopción no, aún nos falta avanzar en ese tema. Sí, adopción, pero vamos a dejarlo así, no voy a entrar en ese tema porque luego me van a regañar. ¿Conocen a las feministas? Pero no su historia. Entonces, okay. El firmar ese posicionamiento nos valió la fuente de ingresos, nos corren un despido injustificado y creo que este trabajabas? Trabajamos en la 16ª legislatura del Congreso. ¿En el Congreso estabas? En el Congreso del Estado de Quintana Roo. Bueno, pero es tema del Congreso. Sin embargo, esto nos da la oportunidad de nuevos proyectos, de abrir un despacho con perspectiva de género, o el primer despacho feminista, donde están los servicios como abogada de su servidora a cualquier persona que lo requiera. ¿Cuál es la dirección por si alguien Otompe que nos está Blanco, viendo? Entre Hidalgo y Reforma, número 131. Oye, ¿y si te llevan un caso como uno que yo tengo acá, que es al revés? Es una feminista que golpea mucho a su marido. Ah, caramba, pues sí tiene que ir a denunciar. Muchas veces los estereotipos hacen que los hombres pues se guarden. Porque no quieren ser exhibidos. Digo, pregunto, ¿no? Porque de repente, pues, ¿qué vas a hacer? Oye, pues aquí atendemos a mujeres en violencia, pero pues no al revés, y temas de esos. Es que el feminismo lucha incluso para que los estereotipos de los varones no se reproduzcan con las nuevas masculinidades, que puedan poner el rosa, que puedan llorar, expresar sus sentimientos, y que también si sufren algún tipo de violencia puedan denunciar y no sean revictimizados ni por la sociedad ni por el Ministerio. Para concluir esta entrevista, porque yo sé que tenemos tela de donde cortar muchísima, yo no tengo problema en ponerme una camisa rosa. No tengo ningún problema. Me queda muy bien. El tema que hay es cuando tú induces a un niño que es pequeño y no tiene la educación, la formación. Ah, muchas gracias. O sea, ahí es donde yo creo que está mal.
O sea, porque tú no un niño que no está en esa formación y no sabe que lo que está haciendo es bueno o es malo y lo induces, yo creo que ahí es donde está el problema de los colores, de los sabores y de los olores. El feminismo lucha para que tanto el hombre como la mujer pueda elegir. Al feminismo, vamos de formación, porque tampoco es tema de grilla. No, no es tema de grilla, pero a muchas cosas se le han achacado al feminismo porque hace falta el conocimiento y la teoría. Yo creo que nosotras estamos luchando porque hay acceso a la información precisamente para que cualquier persona pueda decidir qué ser, cómo ser, con quién se identifica, etcétera. Bueno, sin embargo, pues van a salir muchos del closet, señores, nosotros no y van tenemos a salir problemas. Muchas del closet en este tema. Vamos a dejarlo así porque nosotros tema... no tenemos problema, al contrario, nos llevamos muy bien con la comunidad LGBTQ+, porque realmente ya creció. Ya le pusimos más. Es un movimiento que ha luchado, al igual que son grupos marginados que tienen el derecho de ser, de dedicarse a lo que sea, y que dentro de la Ley de Identidad de Género en el Congreso del Estado están dando un gran paso al modificar el Código Civil. Te decía que estoy en una parte bueno, de es mi que vida. Hay activistas en el Congreso que son diputados, que también, están en esa fracción, también se nomás que pues no han dicho de aquí soy, son mis compañeros. No, vamos a dejarlo así. También se vale. Estamos en un proceso de nuestra vida de duelo. Okay. Mi prioridad es mi familia, okay. Es mi mamá que ha quedado viuda. Estamos ante la pérdida de un trabajo creando fuentes de empleo con un nuevo proyecto para nuestro despacho. Estamos también dedicándonos tiempo a la familia. ¿La dirección donde te van a ir a ver? Otompe Blanco entre Hidalgo y Reforma número 131. Enfrente del parque. Enfrente del Parque de los Caimanes. Después de 3 campañas, porque las 2 primeras fueron independientes, nos fuimos con más un partido local, Movimiento Auténtico Social, que me dio la oportunidad de ser candidata externa, okay, por la Diputación del Distrito 14, pues tuvimos la oportunidad de estar en contacto con las comunidades y las necesidades que tiene Otompe Blanco. No nos descartamos en este proceso electoral, pero no aspiramos. En este momento creo que es importante mi familia, reconstruirnos, el activismo forma parte también muy importante como defensora de derechos humanos, en donde este lado, junto con la Red Feminista Quintanarroense, estamos construyendo y haciendo historia. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Ariadne, aquí conocen a la activista de la Red Feminista y esperemos nos acompañes en otro programa y ahora que sigue. Muchísimas gracias, me despido, soy Ramón Aguilar a través de Pulso Sur, el canal de la capital. Hasta luego. Todos somos Pulso Sur, el canal de la capital.